parte del aire. Todos los viernes en la televisión cooperativa, conociendo a los mejores artistas de Morteros y la región. No te olvides, todos los viernes, 21 horas, parte del aire en Canal 50. PPP, luego el PPP Aprendiz. Y ahora, los cordobeses tenemos otra buena idea para ayudar a dar trabajo a los adultos varones que están sin empleo. Llega Pila, el programa de inclusión laboral para adultos varones. 10.000 oportunidades de trabajo para hombres desempleados de 25 a 65 años. Inscribite del 6 de septiembre al 6 de octubre en empleo.cba.gov.ar y aprovecha esta gran oportunidad. Que la creamos entre todos. Entre todos podemos. Entre todos hacemos más. Córdoba entre todos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Súmese a la nueva campaña de socios de Asociación Bomberos Voluntarios de Morteros y colabore de esta manera a renovar el camión cisterna. Un promotor lo visitará en su domicilio. Ayude a nuestros bomberos a adquirir este vehículo indispensable para su servicio. Hágase socio. Asociación Bomberos Voluntarios de Morteros. Buenas noches, bienvenidos a Noticiero Regional Cooperativo. En esta hora te vamos a brindar toda la información de Morteros y la región. La verdad que en el día jueves tenemos muchísima información de muchas cuestiones relacionadas a la salud, precisamente al Hospital de Morteros. También tenemos algunos eventos que se van a desarrollar la semana que viene. Así que la verdad que tenemos mucha información para compartir con ustedes. Quédense con nosotros a compartir y acompañarnos en esta hora de noticias. Antes de pasar a los títulos, en realidad, del día de hoy, te vamos a informar cómo estuvo el día. La mínima de hoy ha sido de 9 grados una décima y la máxima de 28 grados tres décimas. La verdad que la temperatura estuvo bastante agradable y al final del noticiero te vamos a informar cómo va a estar el tiempo ya entrando el fin de semana. Ahora sí, vamos a repasar los títulos de las noticias de hoy. Ellos van a mandar el proyecto que tienen ellos para arreglar la escuela y se va a hacer por administración con los fondos del FOMEDEC. Tenemos el médico de guardia de pasiva, pero siempre hubo un médico de terapia, ya sea activa o de pasiva. A partir del día de ayer nosotros estamos utilizando en el centro de atención al cliente por calle Urquiza 17 un turnero digital que cuando la persona se acerca tiene tres opciones para elegir qué trámite va a hacer. Surge un poco la inquietud con el grupo de Papás Creciendo de convocar a familias de diferentes lugares en un encuentro en donde va a participar el presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial.
Como lo veían en los títulos, comenzamos con la información relacionada a la salud aquí en Morteros. En el día de hoy se brindó una conferencia de prensa. El director de salud municipal, Daniel Raca, junto con su equipo, brindó una conferencia de prensa para hablar de varias cuestiones. Las más importantes o los temas más importantes que han trascendido han sido la reestructuración en la unidad de terapia intensiva que funciona en el Hospital de Morteros y también hablaron acerca de la situación económica por la que está atravesando el hospital. Vamos a ver ahora la parte número uno, en realidad, de la conferencia de prensa. La segunda parte la vamos a ver en el día de mañana. La terapia intensiva está funcionando. Yo te quiero explicar un poquito cómo viene el tema de la UTI. En el último tiempo, antes de nuestra gestión, había médicos de guardia permanente en terapia. Pero como a veces escasean los médicos, no hay médicos para tener los terapistas todos los días, entonces el día que no había médico de terapia, estaba de pasiva. Cuando nosotros ingresamos, seguimos con el problema. Lo que pasa es que nosotros lo sinceramos el problema. Es decir, tenemos el médico de guardia de pasiva, pero siempre hubo un médico de terapia, ya sea activa o de pasiva. ¿Pero usted está notando en el último momento que se presentó la demanda en ese sentido? Es muy poca la cantidad de gente o los requerimientos que nosotros tenemos de la terapia, más que la atención de la estabilización y después la derivación. De todos modos, las derivaciones fueron siempre. Yo tengo una estadística acá del año 2015. Las derivaciones que fueron 9 pacientes. En todo el año fueron 9 pacientes. Las derivaciones del año 2016, donde tuvo la nueva gestión, las derivaciones fueron 9 también. Y en lo que va de este año, las derivaciones que hubo, de terapia estoy hablando, ¿no? Porque se derivan. En lo que va de este año, 7. La cantidad de pacientes que hubo internados en el año 2015 fueron de 104 y ahora en el año 2016 fueron 62 y en lo que va de este año 2017 van 38 pacientes. Es decir que estamos más o menos como el año pasado. Eso es más o menos, es decir que el uso de la terapia es más o menos de 2 pacientes por mes. El déficit del hospital, desde que asumimos la gestión, es entre 500 y 700 mil pesos y hay meses de 800 mil pesos por mes que renta general el hospital de la Municipalidad de Morteros a través del aporte de los vecinos, con sus impuestos lo absorbe. Ha sido tal la necesidad y la preocupación que ha tenido la persona de José, más por ser médico, y de todo el grupo de gestión, que siempre se ha hablado y siempre ha estado en diálogo permanente con el ministro Fortuna. A tal punto que el año pasado se hizo un aporte de 4 cuotas por un incremento de 250 mil pesos por mes en los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero para este desfasaje. Y ahora hay la provincia entiende la problemática del hospital, al ser no solo regional sino interprovincial, hace un aporte de 500 mil pesos extras por este mes pasado, septiembre, octubre y noviembre. Hace 10 días aproximadamente José participó de la mesa de salud junto con el señor Rodríguez y el señor Cuserete, que son representantes del ministro Fortuna y del gobernador Echiaretti, junto con otros intendentes que tienen la misma problemática del hospital, de manera de trabajar para que no existan estos desfasajes que tienen que hacer el aporte las comunas, las municipalidades, sino que sea directamente aportado y solucionado de forma definitiva a través de una modificación del FOFINDE, de manera tal de que se establezca los mecanismos para no andar pidiendo limona para este tipo de deficiencias. Aproximadamente hay 130.000 pacientes al año que se están atendiendo, y en esto quiero recalcar dos cosas que son fundamentales. Una es por el incremento de servicios que se están dando, que bueno, que el doctor Raca los estuvo describiendo, o sea que de lo que teníamos la gestión anterior a esta, ha crecido mucho lo que es la prestación de servicios. Y por otro lado, hay una demanda por la calidad del servicio. Ahora, esto lo quiero llevar y traducir a lo que significa la cuestión económica, o sea, que todo eso sale con recursos de la recaudación propia de la Municipalidad de Morteros. O sea, ese déficit que hablaba recién Cacho, que estamos hablando de 700, 800, llegó hasta 900 mil pesos en un mes,
sale de las arcas municipales, es decir, toda la ciudad de Morteros está aportando a través de sus impuestos para el mantenimiento de este servicio que podríamos llamarlo de excelencia. Este es un pequeño resumen de los temas principales que han hablado en la conferencia de prensa. Mañana vamos a tener la segunda parte ampliando más información. Ahora pasamos a otro tema, pasamos a un tema en realidad que se va a organizar la semana que viene por iniciativa en realidad del Centro Interdisciplinario Crecer y Despapás Creciendo de la ciudad de Brickman. Van a realizar el próximo fin de semana, no este sino el otro, una convención internacional de familias. La idea que tienen a través de esta convención es trabajar en la convivencia dentro de las familias. Por eso está apuntado en realidad a todas las familias y a todos los niños. Dialogamos con Silvina Guardiero del Centro Interdisciplinario Crecer y también con Sabina Costas, que pertenece al grupo Papás Creciendo, que nos cuentan de qué se va a tratar esta primera convención internacional de familias. Es la primera convención internacional de familias. Surge un poco la inquietud con el grupo de Papás Creciendo de convocar a familias de diferentes lugares en un encuentro en donde va a participar el presidente de la Asociación Mundial de Educación Especial, Orlando Terrecamacho, desde Cuba. Un poco cuando nos visitó él el año pasado, quedó esta inquietud con los papás para hacer una charla abierta para todos. Y desde ahí empezamos a organizar este evento que se hizo grande. Y van a participar la Asociación Mundial de Educación Especial, CONADIS, que es la Comisión Argentina de Discapacidad, la gente de ASDRA, que es la Asociación también Argentina de Síndrome de Down. Ellos van a participar con talleres para papás, abuelos, familia extendida. Un rosarino que tiene parálisis cerebral y él también nos viene a contar su historia, su experiencia. Así que bueno, la convención se hizo grande y acá estamos organizándolo un poco de tanto para, no queríamos que sea solamente para gente grande, sino para los niños también, jóvenes, así que va a haber actividades también para ellos. ¿Cuándo se va a realizar esta convención? El día viernes 22 de septiembre, la apertura va a ser a las 19 horas en el Teatrillo de Brickman. Ahí va a ser la apertura y una mesa de políticas públicas, ¿sí? En donde se va a debatir más sobre esa temática. Y ya el día sábado 23, a las 8:30, comienzan las acreditaciones. Van a ser actividades todo el día, hasta las 5 o 6 de la tarde. Y ahí sí es específicamente para familias. Tiene un costo de 100 pesos por persona adulta. Los niños, y jóvenes hasta 18 años y personas con discapacidad no pagan. Y sí se tienen que inscribir, le pedimos que entren a la página de Face 1, Convención Internacional de Familias. Ahí nos pueden escribir para hacer las inscripciones. Y si no, al teléfono 03562-455-011. ¿Cuáles van a ser las actividades? ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Es convivir en familia, digamos. La idea no es solamente para chicos con discapacidad, sino para toda la familia en general. A veces se dice chicos con discapacidad, pero no, en realidad es para toda la familia. Yo creo que va a estar bueno los talleres que se arman, porque hablás el día a día de tus hijos, digamos, y de la familia en general. Porque a veces vos cuando tenés un hijo con discapacidad te cerrás solamente a tu hijo con discapacidad, pero detrás de ellos hay hermanos, primos, tíos, abuelos, vecinos que a veces no los integrás o no sabes cómo hacerlo y ellos no saben cómo ayudarte. Por eso creo que como papá va a estar bueno que participen, que nos abramos, que contemos, que nos incluyamos en la sociedad y que solo tenemos un hijo con discapacidad, pero también detrás de ese chico con discapacidad hay una persona y aprendamos a enseñarle a la sociedad que vea a la persona, no solo al niño con discapacidad. En realidad vos te referías a que se hizo grande, así que imagino que las expectativas también son grandes, ¿no?
Sí, las expectativas son grandes, estamos teniendo demandas y de inquietudes y de que quieren participar de provincia de Buenos Aires. Viene una señora desde Quito, Ecuador, que va a ser una participante. Es una movida que se viene gestando desde hace mucho tiempo. Lo que quisimos hacer también es incluir a todas las instituciones de la sociedad. Van a estar participando, bueno, un taller artístico de mosaicismo en Brickman. Hace bastante tiempo vienen trabajando para descubrir un mural. Tratamos de que participen todos los miembros de la sociedad. Por eso, esto se está poniendo como bastante muy interesante y, bueno, creemos que va a ser un momento importante para esto, es lo que decía Sabina, estar conviviendo y trabajar la inclusión, pero desde una mirada, desde lo positivo, desde lo que se puede. Antes de irnos a la primera pausa, vamos a informarles que el día domingo se va a realizar un corte total de energía solicitado por EPEC. El domingo 17 de septiembre, en el horario de 8 a 12 horas, se procederá a efectuar este corte total en el servicio de la actual línea de 66 kW. En el tramo Brickman-Morteros, afectando a nuestra ciudad y también a la zona rural. Durante el mismo, personal de redes aprovechará el corte para realizar tareas de mantenimiento y continuar con los trabajos en la nueva línea compacta de media tensión que se utilizará para alimentar un importante sector urbano cuando se ponga en funcionamiento la nueva estación transformadora. De acuerdo a lo informado por EPEC, las tareas podrían suspenderse si las condiciones meteorológicas no permiten realizar el trabajo de manera segura. Pero en principio, y con las condiciones climáticas del día de hoy que estamos teniendo en los últimos días, se efectuaría este corte total de energía este domingo, domingo 17 de septiembre, de 8 a 12 horas. Ahora sí, nos vamos a la primera pausa de este noticiero. Quédese con nosotros porque tenemos más información para compartir con ustedes. Antes de ir a la pausa, me están informando los chicos, que no estaba en la pauta en realidad. Vamos a la información necrológica correspondiente al servicio de sepelio. Falleció a la edad de 31 años ayer a las 18 horas en Morteros, Lucas Damián Ezequiel Acosta. El sepelio se realizó hoy a las 16:30 horas en el cementerio Jardín del Oeste. Casa de duelo Alberdi 2100. Falleció a la edad de 53 años ayer a las 23:25 horas en Morteros, Juan Alberto Zambade. El sepelio se realizó hoy a las 17 horas en el cementerio San Salvador del Este. Casa de duelo Alvear 516. Falleció a la edad de 62 años, hoy a las 12 horas en Morteros, Azucena Bravo de Sarria. El sepelio se realizará mañana a las 10:30 horas en el cementerio Jardín del Oeste. Casa de duelo JJ Valle 448. Falleció a la edad de 89 años, hoy a las 17:12 horas en Morteros, Luis Suárez. El sepelio se realizará mañana a las 17 horas en el cementerio Jardín del Oeste. Casa de duelo, Pueyrredón 622. Ahora sí nos vamos a la primera pausa. Quédese con nosotros que ya seguimos. Trust in love. Trust in love.
Córdoba se prepara. El Ministerio Medea presenta gran campaña de oración y milagros con un mensaje al corazón. Dios nos dio todo. Dios nos dio la vida eterna. Nos dio su fuerza, su fe para la gloria de Dios. Dice, cree. Si cree, verás la gloria de Dios. Todo un país se dará cita el domingo 24 de septiembre a las 18 horas en el Parque Sarmiento de la ciudad de Córdoba. No te entregues. Hay esperanza. Hay esperanza. Desde hace 125 años, construimos juntos la ciudad que somos. Desde los pioneros que soñaron hacer grande a la pequeña aldea, nacida en torno a la estación de trenes, hasta los hombres y mujeres que cada día se levantan junto al sol para seguir soñando juntos. Guasolo Hermanos, amoblamientos. Muebles de cocina, vestidores, placares y amoblamientos a medida. Venta y colocación de pisos flotantes alemanes y la innovación del mercado. Pegadora de cantos de plástico. Te mostramos tu diseño en 3D. Guasolo Hermanos Amoblamientos. La calidad nos distingue. Boulevard Belgrano, esquina Beiró. Teléfono 1554-3549 o 1551-3093. Morteros. Este año crece. Es más y suma más. 941 premios, 17 millones de pesos. Líder en dinero en efectivo. Premio mayor 3 millones. Obtenga su adhesión, adhiérase ya y gane. Consulte a promotores autorizados o al teléfono 03562404455 y haga realidad sus sueños. Sueño celeste de Mutual 9 de Julio de Morteros. En Morteros hay un lugar donde la hacemos de goma, Mundo Goma, una empresa familiar con 12 años de vida. Todo lo que vos necesitás en artículos de goma, mangueras, correas, burletes, pisos, más de 4.000 artículos de goma. Representante de Correas Dunlop, Mundo Goma. Neumáticos en general, bicicletas, motos, cuatriciclos, autos y camionetas. Hay variedad en diseños de neumáticos especiales. Excelentes precios de contado y como somos de goma, nos estiramos. Adquirí tus neumáticos en 6 cuotas solo con referencias comerciales. Mundo Goma. Alberdi 1080, Morteros, teléfono 403990. Somos trabajo, somos acción social. Acompañamos a los vecinos para que la ayuda llegue a todos los hogares. Entregamos más de 350 bolsones de mercadería mensuales. Ayudamos a las familias con pasajes para tratamientos médicos y becas estudiantiles. Capacitamos a nuestros jóvenes a través de los cursos de la Oficina de Empleo y otorgamos a las familias materiales para la mejora de viviendas. Realizamos gestiones ante el Gobierno Nacional y recibimos 25.000 kilos de alimentos inmobiliarios. Lanzamos el programa de créditos Creciendo Juntos para microemprendedores locales y contamos con un hogar de día para contener y cuidar a nuestros ancianos, otorgándole alimento, salud y acompañamiento. Somos trabajo, somos acción social, Municipalidad de Morteros. La noche más larga será la peor de sus vidas. Liam Neeson, Ed Harris. Todo puede pasar en tan solo unas horas. Una noche para sobrevivir. Proas, hormigón elaborado. Líder en producción de todo tipo de hormigones para estructuras, pisos llaneados, pavimentos, pisos para tambos y bebederos, servicio de bomba para losas y estructuras en altura. Y ahora, hormigones alivianados y hormigones autonivelantes para cimientos corridos comunes. Proas es eficiencia, economía y seguridad. Boulevard 9 de Julio 969, teléfono 42-4606, Morteros. Tranquilos. Este apagón no es un hecho desafortunado.
A veces los cambios se dan cuando menos lo esperamos. Puede empezar con una chispa que desencadena una explosión, un movimiento o toda una serie de eventos que nos hacen cambiar, evolucionar, crecer. Hoy es el punto de partida hacia un nuevo horizonte. Hoy empezamos a evolucionar para ser más grandes, para que juntos recibamos una nueva red, un nuevo equipo y nos embarquemos en una nueva aventura que nos va a traer muchas recompensas. Acá empieza todo. Este es el Big Bang de la construcción. Hoy nos convertimos en mucho más que un corralón. Bienvenidos a una nueva era. Disensa, tu red de construcción. En Provial, usted podrá realizar su inspección vehicular ITV de alcance nacional para automóviles y camionetas. Viaje seguro, evite multas. Inspección técnica vehicular, adherido al Plan Nacional de Seguridad Vial. Reserve ya su turno al teléfono 03-562-403430 o en su nueva dirección, Boulevard Belgrano 1344, frente YPF Morteros. En Sorpresas tenemos todo lo que buscas: marroquinería, perfumes nacionales e importados, artículos para el hogar, regalería, relojería y mucho más. Visítanos en Boulevard 25 de Mayo 116 o llamanos al 403681 para hacer tu pedido. Sorpresas, todo lo que buscas. Abrimos el segundo bloque de Noticiero Regional Cooperativo. Seguimos compartiendo con ustedes toda la información de Morteros y la región. En este caso vamos a hablar de un tema muy importante como lo es la educación. En el día de ayer presentábamos un informe que realizó Julieta Esperanza en Colonia Maunier, en la Escuela San Martín, donde realmente le mostrábamos las condiciones edilicias en las que se encuentra la escuela. Producto de esas condiciones, los alumnos tienen que, bueno, tener clases en los pasillos, en el comedor, bueno, en diferentes lugares y no en las aulas como debería hacer. Debido a la repercusión que tuvo en los medios del interior y también en medios provinciales, la provincia de Córdoba autorizó comenzar con las obras para tratar de reparar todo este daño. Hablamos con Cacho Altieri, jefe de gabinete municipal, que nos cuenta más o menos este plan de obra que bajó desde la provincia en el día de hoy. Con respecto a la escuela de Mamíes del Centro, es una escuela que aparte personalmente tengo un aprecio especial por la gente que trabaja ahí, por Alejandra, la directora, por Alejandra, la maestra y por el grupo de padres. La realidad es que esa escuela lamentablemente desde su inicio tuvo problemas en la parte edilicia. Entonces, la municipalidad en su momento, junto con la provincia, se hizo una inspección y desde entonces que estamos en un pedido informe que viene, que no va, en cuanto a qué es lo que hay que corregir. Ayer, casualmente, bueno, nosotros estaba Gustavo Pairetti a cargo de esto, había estado Ferrero, pues estuvo Pairetti y Gustavo. Ayer me puse en contacto con Giovannoni, el secretario de escuelas, en el cual nos dio el inicio para que pegamos presupuesto, para iniciemos la obra, una obra que había dos proyectos de reparación, un proyecto municipal, un proyecto de la provincia. Ellos van a mandar el proyecto que tienen ellos para arreglar la escuela y se va a hacer por administración con los fondos del FOMEDEC. El FOMEDEC no está precisamente destinado a una obra de semejante envergadura. ¿Por qué? Porque el FOMEDEC es para mantenimiento, para pinturas, como se ha hecho con la parte vieja de la escuela y como se hicieron con todas las escuelas rurales y las escuelas urbanas, de pintarlas, de arreglarlas, de hacer algún tipo de, como en el caso del ex instituto, el IPEM, no me acuerdo el número, 286 creo que es, que se hizo toda la parte de rejas, se va a hacer para estacionamiento en la espeleta, es decir, cosas que son proyectadas y con tiempo. Esto es una obra de envergadura. Nosotros la semana que viene vamos a ir con el proyecto que manda la provincia, se van a pedir presupuesto, que si el presupuesto excede lo que es comisión de compra, se irá por licitación, de manera tal de hacer transparentar toda la obra y se va a hacer por FOMEDEC.
para que sobre todo los alumnos, que es lo más importante, tengan la solución a este problema que es de vieja data. De este tema creo que es tomar el toro por las astas, se tomó, y la semana que viene esperemos de empezar a cerrar esta problemática. Me imagino que no tendrán todavía características del plan de obra ni tampoco los costos que podría demandar, porque realmente es una obra importante la que hay que hacer allí. Sí, realmente, primero que no soy para nada erudito en la materia de arquitectura, esperemos los informes, evaluaremos cuál es el monto de la obra, y si el monto supera en crece lo que uno cree que puede llegar o los fondos que tenemos de FOMEDEC, se hablará con el secretario, que está totalmente predispuesto a solucionar el problema. ¿No habría un fondo extra? Aparentemente, por lo que me dijo el secretario, no. Hay que ver cuál es el costo. Si el costo supera lo que nosotros consideramos que sería muchísimo dinero, muchísima grabación, porque después nos quedamos para sin el mantenimiento de las otras escuelas, generaremos algún tipo de gestión para pedir ese dinero. Pero la obra que la vamos a encarar, la vamos a encarar para solucionar el problema. El compromiso de la provincia es entonces que la semana que viene estaría aquí el plan de obra para empezar a trabajar, ¿cuándo? El tema va a ver qué tipo de obra es y en base a eso ver el monto. Si es un monto que se puede hacer por comisión de compras, se hace. Si es por licitación, hay que llamar a licitación. Depende de los montos. Creo que es hasta 400.000 pesos, se puede hacer por comisión de compras. Más de 400.000 tiene que ir por licitación. Cambiamos de tema y nos vamos en realidad a una noticia muy solidaria. Todos los años el Hospital Infantil de la provincia de Córdoba Capital, organiza una campaña de tapitas para recaudar fondos para la institución, indudablemente. Desde aquí de Morteros se colabora con el Hospital Infantil y en el día de mañana van a viajar a la ciudad de Córdoba Jorge Ruy y Juan Manuel Bacheta, obviamente colaborando con la institución. Hablamos con ellos, que nos cuenta más o menos la experiencia y las expectativas que tienen acerca de mañana. Jorge, vas a estar viajando a Córdoba mañana, contanos por qué. Porque voy a llevar todas las tapitas que busqué por toda parte y fui casa por casa. Bien. ¿A qué lugar las vas a llevar en Córdoba? ¿El hospital? El Hospital Infantil de Córdoba, Marcelo. Bien. A ver, contanos un poco cuál es el fin, por qué querés colaborar en esta campaña. Porque yo soy solidario y me gusta ayudar, Marcelo. Bien. Entonces, mañana vas a viajar con Juan Manuel, que te va a llevar para entregar las tapitas. Sí, allá los chicos, Marcelo. Bien, contanos, te llamaron por teléfono, fuiste casa por casa, obviamente te ha acompañado también Juan Manuel. La gente colabora, siempre te lleva tapitas, ¿cómo es el tema? Sí, contanos. La Nora Espínola, que fui a buscar y estaba ahí, adentro. Y por eso yo fui a buscar ahí, como me dijo Juanca, por eso fui, Marcelo. Bien, pero entonces, ¿colaboraron vecinos, comercios, para que vos puedas viajar mañana? Por eso, Marcelo, sí. Bueno, me imagino también la satisfacción cuando vos mañana llegues, puedes entregar las tapitas, sabiendo que vas a colaborar con el hospital. Sí, Marcelo. Todo eso voy a hacer allá con mi amigo Manino, acá al lado mío. Por eso estoy contento de tener un amigo como el director de la radio, ¿viste? Bien, bueno, un poco, Juan Manuel, esto surgió de un momento para el otro. Sí, el miércoles a la mañana estábamos leyendo una noticia del diario La Mañana. Había preparado, creo que el martes a la noche, preparando los títulos, surgió. Y después la leímos en los títulos y después a media mañana, cuando él llega, como siempre, a la radio, la leíamos y en un momento, no sé si él me dijo, yo le dije vamos, o él me dijo me lleva, y le digo bueno, vamos. Y era este viernes, es mañana, la mañana tempranito, entre las 7 de la mañana y las 14 se hace la entrega, ahí en el frente del Hospital Infantil, es para comprar un par de aparatos y para algunos costos que tiene el Hospital Infantil, el Hospital Municipal. Y la idea, por lo que pude leer ahí en el diario, es superar el récord del año pasado, que fueron 19.400 kilos, algo así. Así que bueno, Jorge ya el año pasado fue el récord, según él, hicieron una nota en el diario El Chaco, porque durante todo el año 2016 juntó 7.000 kilos de tapita con Joselito Bramardo. Bueno, y ahora más o menos lo mismo, sigue juntando, hay un montón más, todavía quedaron, todavía tenemos que pasar a buscar algunas más, llenar la chata y nos vamos para Córdoba.
Esto no termina acá. Vamos a ir buscando tapitas para colaborar con el Hospital Garrahan del Chaco. Bien, ¿algo que quieras dejar? ¿Algún mensaje final, Jorge? No, gracias a vos y a él, mi amigo. Como dice Jorgito, esto no termina acá, así que a seguir recolectando tapitas y obviamente felicitaciones a los chicos por esta iniciativa. Continuamos con la información, cambiamos de tema, nos vamos a una información de la Cooperativa de Servicios Públicos porque el área de atención al cliente incorporó un nuevo sistema que va a agilizar y va a facilitar la atención. Dialogamos con Agustín Boschetto, que pertenece al área de atención al cliente, que nos cuenta de qué se trata esta nueva incorporación. A partir del día de ayer, nosotros estamos utilizando en el centro de atención al cliente, por calle Urquiza 17, un turnero digital que cuando la persona se acerca, tiene tres opciones para elegir qué trámite va a hacer. Esta incorporación de este sistema nos va a permitir, además de tener estadísticas y datos con respecto a lo que el usuario viene a hacer a la Cooperativa de Servicios Públicos, facilita la parte de agilidad entre que la persona viene a hacer el trámite y también la derivación a distintas áreas, ya que hace ya un par de meses estamos haciendo lo mismo con la parte del sector de cajas, cobranzas y tesorería. El sistema está vinculado y da la facilidad para que el usuario cuando viene a nuestro sector o en los otros sectores que nombré anteriormente se puedan derivar. Así la persona no tiene que esperar o sacar doble turno. Bueno, este turnero está ubicado en el ingreso, ¿no es cierto?, a esta parte del centro de atención. ¿Cómo funciona? ¿Es fácil? ¿Es intuitivo? ¿Va a haber alguien que en los primeros días ayude a la gente que llegue a la cooperativa a familiarizarse con este nuevo servicio? El equipo está al lado de la persona que está en recepción. Es una pantalla de televisión que tiene tres opciones, donde uno hace clic o pone el botón o el dedo sobre el televisor. La primera opción es para recepción, donde ahí la persona generalmente, por ejemplo, recibe facturas o hace reimpresión o también recibe algunas consultas, también toma estados rurales o derivación incluso a otras áreas. El segundo botón es para todo lo que son consultas y trámites, ahí son atendidos por los respectivos box. Y el último botón es para la actividad específica de todo lo que tenga que ver con publicidad en los medios que tiene la cooperativa y en el loteo Puesta del Sol. Así que realmente es algo muy intuitivo, fácil, es cuestión nomás de mirar la pantalla y seguir el sistema. Sí, cuando ingresa la persona, de mano izquierda tiene el equipo. Igualmente si tiene alguna duda está la persona de recepción para poder asesorarla y poder indicarle cuál de estas tres opciones tiene que elegir. Nosotros digamos en la parte del centro de atención ya hace casi un año, dos años que venimos haciendo estadísticas de cómo ingresan o cuántas personas ingresan, pero no teníamos así tan dividido por trámite o por sector, independientemente de lo que nos genera nuestro sistema administrativo. Entonces también va a servir para tener datos para poder después tomar decisiones a futuro con respecto a la cantidad de gente que ingresa y la cantidad, por ejemplo, de personas que tienen que estar atendiendo en ese momento para que sea más o menos fluida dependiendo del horario y el día. Ahora es momento de repasar los números de la suerte. Sorteo correspondiente al día de hoy, jueves 14 de septiembre. En la Primera Nacional a Cabeza, 9.222. Provincia de Buenos Aires, 1.904. Y Lotería de Córdoba, 9.764. En la Matutina, Nacional a Cabeza, 7.511. Provincia de Buenos Aires, 6.086. Y Lotería de Córdoba, 5.560. Y en la Vespertina, Nacional a Cabeza, 4.995, Provincia de Buenos Aires, 8.070 y Lotería de Córdoba, 6.090. Ahora sí, nos vamos a la segunda y última pausa. Quédese con nosotros que tenemos más información.
rest of my life. I wish I would've known, cause I didn't kiss my mama goodbye. Didn't tell her that I loved her, how much I cared. I thank my pops for the talks and all the wisdom he shared. Unaware, I just did what I always did. Florece el encuentro. El 24 de septiembre te invitamos a ser parte de la cuarta fiesta de la Confraternidad Departamental en el Parque Comunal de la ciudad de Suardi. 10 horas de arte y música en vivo a partir del mediodía. Paseo de artesanos, servicio de buffet y la actuación de Pimpinela. Soledad. Ay, andamos, la te aguanto por los caminos del mundo. Y Banda 21. Te invitamos a vivir un domingo especial el próximo 24 de septiembre, la fiesta más grande del departamento San Cristóbal, cuarta fiesta de la Confraternidad Departamental. Entrada libre y gratuita. Mirá, Pato, está extraordinario. Sí, realmente, es de otro planeta. Y salen todos los premios, ¿eh? Acá hay Pato encerrado, compañero. Cosa de no creer, ¿no? Hasta el Pato, vale. 16 de diciembre, sorteo final de la gran promoción regional. La gran promoción. 9 automóviles, 9 millones de pesos en premios en efectivo, 3 departamentos, espectaculares fuegos artificiales y el exclusivo show de Luciano Pereyra. Gran promoción Tiro Federal Morteros. Asociate y ganá. Salen todos los premios. Consultas al 03562-40-2436-403055 o con los promotores de venta. Con la gran promoción de Tiro Federal, vas a ganar. Estar en su ciudad y en todos los rincones del país cuando nos necesita, eso es Centro Asistencial. Estar en sanatorios, laboratorios, centros de imágenes, farmacias e incluso brindarle asistencia internacional al viajero, eso es Centro Asistencial. Centro Asistencial, medicina privada, con el respaldo de médicos y sanatorios de Universal Assistance. En Morteros, encuéntrenos en Avenida El Libertador 313 o en nuestra web centroasistencial.com.ar. Lo mejor en entretenimiento solo puede darte HBO Max. Solicítalo ya. Promo La Feliz de Turismo Morteros. El primero de diciembre, vamos a Mar del Plata. Viaje promocional de 5 noches. Imperdible. Por eso se llama Promo La Feliz. Vos, feliz en la feliz. Turismo Morteros. Tu mejor día es un día lactear. Lactear, el mejor queso argentino. Que tu temporada de pileta no termine. En Acuática 9 podés nadar todo el año. El nuevo espacio deportivo del 9 integra gimnasia y natación en pileta climatizada, clases de natación para niños y adultos, Aquagym, natación libre, equipo de competición y rehabilitación de pileta. Zambucite aunque haga frío y poné tu cuerpo en movimiento. Porque en Acuática 9 también podés hacer gimnasia aeróbica y entrenamiento funcional. Gimnasia y natación en Acuática 9, tu lugar de entrenamiento todo el año. 17 años de trayectoria y transformación nos convierten en tu mejor opción.
Eladio, ferretería y construcción. Más de 18.000 artículos a tu disposición en plomería, gas, iluminación, electricidad, pinturas, herramientas, industria, comercio, agro y hogar. Eladio, ferretería y construcción. Casa Central, Las Heras 563, sucursal General Paz 182, Morteros. Queremos regalar, cumplimos 100 años y regalando es la forma en que queremos festejar. 100 regalos en 10 meses, 10 premios por mes y un fabuloso premio número 100. Prepárate, que nuestro aniversario dura desde enero hasta octubre y hay descuentos todo el año. Vení a La Confianza, participás con todas tus compras. Simplemente llenás un cupón y llamás a la suerte para que te acompañe. Somos La Confianza. La Confianza, la tienda de morteros. Más Unión es la primera tarjeta local que además es internacional. ¿Cómo? Estuve en Brasil el mes pasado y pagué todos mis gastos con tarjeta Más Unión. Esta compu la compré en Mercado Libre y la pagué con tarjeta Más Unión. Con mi tarjeta Más Unión me adherí al débito automático del pago de mi monotributo. Mis compras yo las hago con Más Unión. Incrementamos las ventas en nuestros locales gracias a la gente que compra con tarjeta Más Unión. Acceden a los planes Ahora 12 y Ahora 18. Tarjeta de crédito Más Unión es un nuevo servicio de Mutual San Jorge Milmar, que surge de una alianza estratégica con Mutual Unión de Sunchales. Más Unión es la primera tarjeta de crédito local con cobertura nacional e internacional de cabal. Tarjeta Más Unión, de Mutual San Jorge y Milmar. La tarjeta que es local e internacional. Mutual San Jorge y Milmar. Siempre cerca suyo. -18.6 la temperatura actual. Seguimos en vivo y en directo a través de la pantalla de Canal 50 en Noticiero Regional Cooperativo. Continuamos con la información. Te vamos a mostrar una reunión que mantuvieron anoche integrantes del consorcio caminero que conforma la regional número 8. Recordemos que días pasados estuvimos dialogando con el presidente de la regional, Elder Gastaldi, que nos contó acerca de la situación por la que atraviesa el consorcio. En el día de anoche se reunieron en Morteros, donde analizaron varios temas. El encuentro se llevó a cabo en el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos. El presidente de la regional, Elder Gastaldi, se refirió a la adquisición de la nueva maquinaria retroexcavadora que está destinada a continuar trabajando en la mejora de los caminos rurales. Recordemos que de los 15 consorcios que conforman esta regional, 12 presentan problemas. Los trabajos se realizaron en distintas zonas, comenzaron los trabajos que se realizaron en realidad con la retroexcavadora que adquirieron hace poco tiempo, comenzaron en zona rural de Porteña, posteriormente se trasladó a Colonia Beiro y los trabajos continuaron en cercanías de Freire. La reunión, como podemos ver en imágenes, contó con una muy buena convocatoria. Así que, bueno, esto es parte de lo que ocurría anoche en el auditorio de la Cooperativa de Servicios Públicos en la reunión del Consorcio Caminero Regional número 8. Continuamos con la información. Ayer le mostrábamos el acto de apertura del 7º Congreso de Educación que se realizó, de Educación Regional, que se realizó aquí en Morteros ayer y hoy. En esta oportunidad, en el día de hoy, estuvimos dialogando con Verónica Perosi, que es licenciada en Ciencias de la Educación, que habló, fue una de las disertantes que estuvo presente en este congreso. Dialogó en realidad con nosotros hablando de los cambios en la educación y la relación entre la educación y las nuevas tecnologías.
muy interesante para nuestras escuelas, que es que los distintos modelos de dotación tecnológica que hemos tenido en el país, desde aula móvil, uno a uno, los celulares en el aula, el uso de las aulas digitales, etcétera, generan un escenario de oportunidad interesante para pensar cómo enseñar mejor, cómo aprender mejor utilizando estas tecnologías. Estamos frente a un desafío, ¿no? Las tecnologías llegaron, nos abren un montón de puertas, nos abren un montón de preguntas en relación a cómo colaborar más con otros, cómo incluir más, cómo poder expresarnos mejor con las tecnologías, y estamos en un momento muy fuerte de experimentación. El sistema educativo está probando, reflexionando, reconstruyendo, repensando propuestas que incluyen tecnologías para mejorar fundamentalmente el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero sobre todo pensando cuáles son las más potentes, cuáles nos permiten hacer mejor nuestra tarea que tiene que ver con la enseñanza. Me gusta pensar que los docentes hacemos quizás inclusiones efectivas o inclusiones genuinas. Efectivas son aquellas inclusiones en donde las incluimos porque está de moda, o las incluimos porque se nos impone, o las incluimos por un mandato, pero no sabemos muy bien por qué. Sentimos que las tenemos que utilizar, pero no encontramos razones y fundamentos que son ni didácticos ni culturales. También hay muchas inclusiones que realizamos que responden al reconocimiento de lo que le pasa a los jóvenes y a los niños con las tecnologías. Entonces, las tecnologías como un puente y como un canal para acercarnos a ellos. Hay inclusiones que tienen que ver con la comprensión de cómo las tecnologías impactan en los campos disciplinares. Y si impactan en los campos disciplinares, ¿cómo no van a impactar entonces en la enseñanza y a las propuestas en el aula? Y hay muchas inclusiones también que tienen que ver con cómo los docentes elegimos expresar nuestro oficio docente utilizando las tecnologías que nos representan, no cualquier tecnología. En algunos casos pueden ser las redes, en otros casos pueden ser las series, en otros casos puede ser ir al museo, en otros casos puede ser, no sé, un documento de trabajo compartido o aplicaciones específicas o los videojuegos. Quizás lo interesante de este escenario, que es experimental y que es nuevo, es poder darnos un espacio justamente a probar y no pensar en términos de correcto o incorrecto, sino generar un espacio para poder crear con tecnología. La tecnología son los celulares, es el WhatsApp, es el Facebook, es el mail en muchos casos, es leer el diario por internet, aunque también uno lo puede leer por papel, es descargarse un libro o acceder a un artículo. Los docentes habitualmente utilizamos las tecnologías en la vida cotidiana y también reconocemos que nuestros niños y nuestros jóvenes utilizan la tecnología en la vida cotidiana. Y esto se nos vuelve entonces un imperativo en términos de decir, bueno, si esto forma parte de nuestra vida y el aula es la vida, ¿cómo hacemos para anclar? Y este es un ejercicio que tenemos que hacer, ¿no? Es un ejercicio de recreación de aquello que tiene que ver con lo cotidiano en el plano de la enseñanza, en el plano del aula. Y es posible, no quiere decir que no sea complejo, ¿no? Y quizás acá es interesante volver a pensar en la idea de proyectos diferentes, trayectos distintos, que se relacionen con lo que me interesa, que se relacionen con mi campo disciplinar. Hoy hay un montón de modelos que tienen que ver con la robótica, la programación, el uso de la gamificación o el videojuego, los maker space. Son dos escenarios impresionantes para pensar la potencia de la tecnología en los procesos de construcción del conocimiento. Son una invitación. Todo el sistema educativo, los docentes, los profesores, los investigadores, tenemos que intentar construir mejores prácticas situadas. Los mejores usos de las tecnologías van a tener que ver con aquellos usos que dotan de sentido lo que está pasando en el aula. ¿Qué aula? ¿Un aula abstracta? No, el aula real, con la que trabajamos todos los días. La verdad que muy interesante este congreso de educación que se realizó aquí en la ciudad de Morteros. Tuvo en realidad una alta convocatoria. Mañana vamos a tener la nota que le hicimos a Claudia Echezarreta, que es directora del Instituto Espeleta, que también hace un pequeño balance acerca de estos dos días en que Morteros tuvo, digamos, la visita de muchos docentes, tanto de Morteros y de la región, para hablar acerca de cuestiones de la educación. Cambiamos de tema, hoy es día jueves y al término del noticiero, como todos los jueves, llega una nueva edición de Tiro TV. Te vamos a mostrar un pequeño adelanto de esta sección de tres fotos, esta sección bastante emotiva, si se quiere, para todos aquellos fanáticos de la institución. En esta oportunidad, Rubén Nari habla acerca de sus primeros pasos en el Club Tiro Federal. Desde 1959... que participo en el club, empecé desde chico jugando al baby fútbol,
Después, más adelante, pasé a la categoría de primera y así hice muchos amigos, conseguí muchos amigos, mucha gente que colaboraba inclusive conmigo y con la gente de fútbol. Aparte de eso, cuando mi carrera de fútbol se da por terminada, yo seguí en el club. Me inicié en el club. Yo hace casi 60 años que estoy en el club, Tiro Federal. Siempre defendí los colores del tiro y en este momento estoy alejado porque ya creo que mi carrera se terminó. Pero sigo simpatizando por el club y siendo socio del club. Aparte de eso, cuando termino con el fútbol, me encamino en la actividad bocha. Tuve muchos años como jugador de bocha, después integré la subcomisión, estuve 35 años como dirigente de bocha. De bocha de subcomisión de tiro federal, participé en la comisión directiva de la Asociación de Bocha de Ciudad de Mortero. También estuve en un momento determinado cuando Tiro Federal tenía un estadio de bocha que ya no podíamos más jugar porque tenía algunos problemas, tenía sus buenos años. Entonces, en un momento determinado nos pusimos de acuerdo con los miembros de la subcomisión en este momento y principalmente con Modesto Porta, que una noche estábamos en el estadio antiguo y dijimos vamos a tener que intentar hacer un estadio nuevo. Esta foto la traigo a recuerdo porque esta foto fue cuando jugamos un partido amistoso y en la cancha vieja, en la cancha alrededor del perímetro de la cancha de fútbol teníamos la pista de moto y mille. Este encuentro de fútbol con Unión Cultural de San Guillermo se realizó porque se inauguraron la iluminación de las canchas de fútbol. Otra foto, si querés, te voy a mostrar. Esta es una foto del viejo estadio que teníamos, que ahora Tati Turelli tiene el polideportivo que hace gimnasio. Aquí una noche nos encontramos con el señor Modesto Porta, que formaba la subcomisión de bocha también, y dijimos, vamos a tener que intentar a ver si podemos realizar un nuevo estadio. Y así fuimos consiguiendo los auspicios, el dinero para poder realizarlo. En ese momento era muy difícil, la situación no estaba tan fácil para realizar, hacer lo que queríamos hacer, pero lo fuimos haciendo de paso a paso. Este es un pequeño adelanto de lo que va a poder disfrutar ahora, en minutitos nada más, al término de Noticiero Regional Cooperativo. Antes de irnos al pronóstico extendido, le recordamos que el domingo 17 de septiembre, este domingo, se va a realizar un corte total de energía de 8 a 12 horas solicitado por EPEC para realizar tareas de mantenimiento en la línea 132 kilovat. Así que, bueno, el domingo a la mañana de 8 a 12, corte total de energía. Ahora sí, nos vamos al pronóstico extendido. Ya entrando el fin de semana, vamos a ver si hay buenas noticias. Mañana viernes el cielo estará parcialmente nublado, 11 grados la mínima, 19 la máxima. Para el sábado cielo despejado, 9 grados la mínima, 20 la máxima. Y para el día domingo continúan las buenas condiciones, cielo despejado, 9 grados la mínima, 23 la máxima. Nos despedimos entonces con buenas noticias porque el fin de semana va a estar lindo para poder disfrutar de muchas actividades al aire libre. Muchas gracias por acompañarnos. Nos reencontramos con las noticias mañana a las 20 horas.